Good morning, teacher. Good morning, Gerson. Morning. Good morning, everyone. Good morning, teacher. Good morning. Muy bien. Pues sí. No estoy segura de si se vaya a conectar alguna otra persona. Falta que se conecte Santiago Caiza. Pero mientras, good morning a todos. Buenos días. Espero hayan tenido un lindo día el día de ayer. ¿Será que pueden encender todas sus cámaras, por favor? Gerson Calderón, Iker Quispe y Tiffany Quispe. Necesito que todos tengan sus cámaras encendidas durante la clase de Zoom. Tiffany, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Ok. Debido a que la clase pasada no pudimos terminar de copiar todo el documento, ¿alguien aquí revisó el documento y lo terminó de copiar? Sí, también tengo la imprimida hecha. Ya. Lo digo es para saber si les vuelvo a poner el documento para que terminen de copiar ese pedacito. Y hacer unos cuantos ejercicios acerca del verbo to be. Entonces, voy a abrirles el documento. Aquí lo tengo. Y primero que nada, se los voy a leer el día de hoy. Los pronombres personales y el verbo to be es el nombre del contenido de este documento. Pronombres personales y verbo to be. Los pronombres personales son yo, tú, ustedes, él, ella, eso, nosotros, ellos. Son pronombres con los que nos referimos a, puede ser personas o también a animales. Son pronombres personales porque precisamente definen a cada persona de forma individual o a un grupo de personas que puede contar tanto conmigo en ella o con personas ajenas a mí, personas que no cuentan conmigo, o sea, en las que yo no cuento. Entonces, I significa yo, you significa tú o también ustedes, he que es él, she que es ella, it que es eso, esa o ese. Ahora, no nos podemos referir a una persona como it. It podría ser más como para un objeto o para un animal, para un insecto. It no se utiliza tanto para personas, sino más para objetos. We, que es nosotros o nosotras, incluyéndome a mí. They, que es ellos o ellas, que no me incluye a mí. Ahora, ¿qué sucede con lo siguiente? En el inglés no vamos a encontrar una palabra específica para mujeres y hombres diferenciando de nosotros. En inglés la mayoría de las veces encontramos es palabras neutrales, que es el caso de we, que puede significar tanto nosotros como nosotras, a un grupo solamente de chicas, a un grupo solamente de chicos o a un grupo mixto. ¿Por qué? Porque todas estas palabras son neutrales. Y they, exactamente lo mismo. Puede ser ellos o ellas, refiriéndonos a un grupo de más de una persona, que pueden ser tanto hombres como mujeres o hombres y mujeres. Y de nuevo, esta es una palabra neutral. Lo mismo pasa con el it. Como podemos ver, it
Dice eso, esa o ese. ¿Por qué tanto? Porque it es una palabra neutral. Continuemos. Este es el verbo to be. El de arriba era el pronombre personal y este de acá abajo es el verbo to be. El verbo to be significa ser o estar en el presente. Porque ahorita estamos viendo el verbo to be en el presente. Con en el presente me refiero a lo siguiente. A algo que está pasando ahora, a cómo yo me siento ahora, a quién soy yo. A lo que está pasando ya. Entonces tenemos el am, el are y el is. En este caso cada uno tiene un uso diferente. Como podemos ver, tenemos tres verbos to be en el caso presente. Y cada una tiene un grupo específico con el que se utiliza. Como por ejemplo el I am. El am solamente se utiliza con el I. ¿Ok? Con ningún otro se va a utilizar el am. Y el are se refiere a un grupo en el que hay más de una persona, a excepción de you. Porque en el caso de you, como ya sabemos, puede significar tú o ustedes, pero siempre se va a conjugar con el verbo to be, are. ¿Ok? Entonces, así me estoy refiriendo a ti, tú estás, o ustedes están, siempre vamos a utilizar el are. Por eso cuando le preguntas a alguien cómo estás, se dice how are you. Entonces, tenemos they, que son ellos, tenemos we, que es nosotros, tenemos you. Y el verbo to be que se utiliza con estos tres grupos es el are. Y después tenemos el he, el she y el it, que es is, cuando se refiere a una sola persona, que no soy yo, porque ya sabemos que conmigo se dice am. Cuando nos refiramos a cualquier otra persona que sea una sola persona, utilizamos el is. Entonces, he, she, it, con los tres se utiliza el is. Ahora, les voy a leer este párrafo. El verbo to be se utiliza según singular o plural. En el caso de los pronombres singulares, se usa el verbo is. ¿A qué me refiero con singular? A que se trata de una sola persona o de una sola cosa. Entonces, en el caso de los pronombres plurales, que son de más de una persona, junto con el you también, aun cuando nos estamos refiriendo a una sola persona, se usa el verbo are. La excepción en este caso es el pronombre I, debido a que cuando nos referimos a uno mismo, se usa el verbo am. I am. El pronombre personal es el que se encarga de definir el uso del verbo to be. ¿A qué se refieren con esto? A que según el pronombre personal que usemos, vamos a utilizar un verbo to be específico. Puede ser el am, puede ser el are, puede ser el is. Según el pronombre que usemos, usamos el verbo que vaya con ese mismo pronombre. Ya sabemos que los pronombres son he, she, it, we, they, I. Los pronombres personales. Usamos el verbo que vaya con ese mismo pronombre. Singular se refiere a cuando hablamos de una sola persona. Y plural es cuando hablamos de más de una persona. Pueden ser tanto dos personas como varias personas. No hay necesidad de especificar el número. Y aquí tenemos los ejemplos en los que nos quedamos en la clase de día lunes. Entonces, en estos ejemplos, podemos ver en amarillo, puse el verbo, ya va, en amarillo están los pronombres personales y en azul está el verbo to be. Entonces, podemos definir el pronombre personal también según los nombres que veamos. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos deducir cuántas personas están en la conversación, si yo estoy incluido en esa conversación,
O también el género de la persona en caso de que sea una sola persona en esta conversación. Entonces, para aquellos que no copiaron la clase pasada, los que no terminaron de copiar con las hojas, con el documento en la clase pasada, pueden levantar la mano en el Zoom para saber, para que puedan terminar de copiar. Me refiero ahorita, levante la mano en el Zoom a aquellos que no terminaron de copiar el documento. A ver, todos copiaron el documento, necesito que enciendan los micrófonos y me digan sí o no. No importa. Sí. Muy bien, Iker Kirspe, Nadia Letixe, Tiffany. ¿Copiaron el documento? ¿Los ejemplos? Sí. Yes, teacher. Muy bien. Gabriela, ¿tú también? ¿Anaí Morales? Yes, teacher. ¿Anaí? Ok, entonces, gracias a que tenemos estos ejemplos, podemos ver claramente cómo se utiliza el verbo to be y los pronombres personales. ¿A qué me refiero con esto? A que acá vemos una imagen clara y la razón por la cual se los resalté, los pronombres personales y el verbo to be, es para que los puedan identificar en una oración. Por ejemplo, en el primer ejemplo, ¿ok? Tenemos Adam and Juan. Nos estamos refiriendo a dos personas. Recordemos que no importa el género, si es femenino o masculino, porque son palabras neutrales. Las de los verbos son verbos neutrales, a excepción de él y ella. Entonces puede ser tanto para hombres como para mujeres. Y tenemos Adam and Juan, que son dos personas. Y cuando se utiliza, cuando se habla acerca de dos personas, se utiliza they. Entonces, como sabemos que se utiliza they, se pone el verbo are. Entonces, Adam and Juan are friends. Acá abajo tenemos un ejemplo simplificado de Adam and Juan. Del ejemplo de arriba, el ejemplo de arriba no tiene como muy marcado el pronombre personal, pero podemos ver que nos estamos refiriendo a dos personas. Aquí está simplificado y sí podemos ver el pronombre personal, que es they. They are friends. Pueden repetirlo con el micrófono apagado. They are friends. Recordemos que la pronunciación de la R en inglés no es ar. Es una pronunciación más suave. Ar. Are. They are friends. Para continuar, tenemos she is my mother. Como pronombre personal tenemos she, como verbo tenemos is, y como persona específicamente estamos hablando de mi mamá, my mother. She is my mother. Abajo, aquí tenemos un ejemplo. Como estamos hablando de una sola persona, she, utilizamos el pronombre personal she, refiriéndonos a una sola persona, utilizamos el verbo is, que es el que conjuga a cuando estamos refiriéndonos a ella, a él o a eso. Porque nos estamos refiriendo a una sola persona. Se utiliza el is. El mismo caso con el de abajo. He is my cousin. Él es mi primo. He, siendo el pronombre personal, is, siendo el verbo. Entonces, he is, de nuevo, refiriéndonos a una sola persona. Tenemos, we are very close.
We are very close. Nosotros somos muy cercanos. Con cercanos puede ser, esto puede significar que estamos muy cerca o que somos dos personas muy cercanas personalmente, como por ejemplo, cuando tienes una amistad con tu mejor amiga o cuando tienes un familiar con el que te llevas súper bien. We are very close. Nosotros somos muy cercanos. No necesariamente tiene que ser físicamente, puede ser también personalmente. Entonces, aquí we viene siendo el pronombre personal y are viene siendo el verbo to be. Como nos estamos refiriendo a más de una persona, no hay que especificar el número, puede ser yo y otra persona, o yo y tres personas más, o yo y mi familia entera. We are. No importa la definición del número, simplemente estamos hablando acerca de nosotros. Somos muy cercanos. We, como ya sabemos que nos referimos a más de una persona, utilizamos el verbo are. Very close. We are very close. El siguiente ejemplo que tenemos es I am in my house. Yo estoy en mi casa. Ya sabemos que I significa yo. Am es el verbo que se conjuga solamente con I. Cuando hablo de mí, de I, siempre vamos a conjugarlo junto con el am. I am in my house. Yo estoy en mi casa. El siguiente ejemplo que tenemos es you are beautiful. Tú eres hermoso o hermosa. De nuevo, en el inglés hay puras palabras neutrales. No es necesario definirlo según hombre, femenino o masculino, porque en realidad solamente tenemos la palabra beautiful, que es lo que pasa con muchas palabras en inglés, que es una palabra neutral. Dependiendo de la persona a la que se lo digamos, puede ser hombre o mujer. Puedo agarrar yo y decirle a Tiffany, Tiffany, you are beautiful. Tú eres hermosa. Y con la misma palabra, la exacta misma frase, puedo decirle a Rafael, Rafael, you are beautiful. Tú eres hermoso. ¿Por qué? Porque esta es una palabra neutral. Y aquí tenemos un ejemplo de la palabra it, que it puede significar cosas. O sea, se utiliza como para definir cosas específicas. En este caso es it. It's raining very hard. It is raining very hard. Está lloviendo muy fuerte. Recordemos que it significa eso y que is es el verbo to be, que es ser o estar. Cuando mezclamos it, is, it, que es eso, esa o ese, y is, que es ser o estar, si los mezclamos puede significar simplemente está. It is raining very hard. Así como podemos quitar el it y decir it's raining very hard, pero preferentemente ponerle también el it. It is raining very hard. Entonces, acá abajo tenemos unos ejercicios para practicar el verbo to be. Ok, entonces, tenemos 7 personas y les voy a poner más ejemplos aparte de estos, pero se les va a ir llamando por nombres para que me puedan decir con qué verbo se utiliza cada una de estas palabras que están acá. Ok, entonces, se les va a ir llamando por nombre cada uno y cada persona tiene que
decir cuál es el verbo que se utiliza con la siguiente palabra. Bueno, o con la siguiente frase. Entonces, Anaí Morales, ¿me puedes ayudar con la primera? Diciéndome la frase completa, por favor. Camila is playing. Muy bien. Camila is playing. ¿Por qué utilizamos is? ¿Me puedes decir, Anaí? Porque estamos hablando de una sola persona. Exactamente. Independientemente de si es ella o si es él o si es eso, si nos referimos a una sola cosa, vamos a utilizar is. Continuemos con Gabriela Yumikinga. Is. Dime la frase completa, por favor. My dad is at work. Muy bien. My dad is at work. Mi papá está en el trabajo. Ahora, ¿por qué se utiliza is en este caso? ¿Me puedes decir, Gabriela? Porque nos referimos a una sola persona. Ya, y si vemos que aquí dice mi papá está en el trabajo, ¿cambiaría? No. Exacto, muchas gracias. Entonces, aunque estamos diciendo mi papá y estamos refiriéndome a que es algo mío, estamos hablando solamente de una persona. A menos de que digamos my parents, que de hecho eso es una buena idea mía, la voy a poner acá abajo. Pero mientras tanto, Gerson Calderón, ¿me puedes ayudar con esta de acá? Gerson. Yes. ¿Me puedes ayudar con esta de acá, por favor? Tienes que leerla completa y ponerle y completar junto con el verbo. Denme un segundo, voy a subir el documento. Ahora sí. Gerson, ¿me puedes ayudar con esta que está acá? Si estás hablando, Gerson, tienes el micrófono apagado y no se te escucha. Lily is a ver cómo es. Está aquí en el documento. Puedes ver a la pantalla y leerlo. No pasa nada. Lily 18, oh, Tienes que agregarle el verbo. Lily is 18. Bueno, la pronunciación estuvo mal, pero lo usaste pues bien. En este caso, lo que se está utilizando es Lily, que es la persona. Ya sabemos, nos estamos refiriendo solamente a una persona. Eating, ¿ok? Recordemos, la pronunciación en el inglés no es tan fuerte como la pronunciación en el español, ¿ok? Entonces, en este caso estamos hablando de Lily is eating.
Ok, Lily, refiriéndose a la persona Lily, está comiendo. La pronunciación de la T en comparación al español no es tan fuerte. No es eating, es eating. La T pueden decir que suena muy parecida a la pronunciación de la R en español. Como en el caso de la palabra palabra, pueden escuchar esa pronunciación de la R y pueden decir en lugar de eating, eating, con una R, eating. Entonces, en este caso, Lily is eating. Lily está comiendo. No define qué tipo de comida ni nada. Solamente Lily está comiendo. Continuemos. Con Iker Quispe, por favor, Iker. They are in the mall. Muy bien. Y ahora, Iker, ¿cómo sabemos que aquí se utiliza are? Porque son ellos. Se dirige en plural. Muy bien. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a un grupo de personas en el que yo no estoy incluida, por cierto. They are, ellos están en el centro comercial. Puede ser tanto ellos como ella, porque es neutral. Continuamos con Nayeli Tixe. I am at school. Muchas gracias. ¿Cómo sabes que se utiliza aquí el am? Porque es el verbo yo. Exactamente. Muchas gracias. Recordemos también que cuando una palabra empieza por S, yo sé que en el español tenemos esa mala maña, porque las palabras no empiezan con S, empiezan con ES, como en el caso de español. Pero aquí nosotros no estamos viendo ninguna E. En la palabra escuela, en español, decimos escuela. Pronunciamos ES y de hecho hasta se escribe. En el caso del inglés, no se usa. Eso no aplica. ¿Por qué? Porque empieza con S. Cuando una palabra empieza con S, solamente pronunciamos la S. No decimos es, decimos S. Entonces, no es school. Se dice I am at school. Solamente la S y es una S corta. School. ¿Puedes repetirlo, por favor? School. I am at school. No es school, sino S. I am at school. Puedes intentarlo nuevamente, pero solamente con la palabra school. School. A ver, escucha. No se pronuncia es. Empieza con una S. Manténla. I am at school. Puedes intentarlo de nuevo. School. Muy bien, muchas gracias. Continuemos con Rafael Silva. My neighbors are very nice. Muy bien. My neighbors are very noisy. Mis vecinos son muy ruidosos. Ahora, ¿cómo sabemos acá que tenemos que utilizar el verbo to be are? Como tal es porque se están refiriendo a vecinos, varias personas en conjunto, no en singular, a una persona. Muy bien. Continuemos con Tiffany Quispe. They are late. Muy bien. They are late. Entonces, en este caso sabemos que se utiliza el are. ¿Por qué? Porque están hablando de un conjunto de personas en las que yo no estoy incluida.
Y aun si me incluye, se utiliza igualmente el are. ¿Qué sucede? En el caso de my neighbors, esto se lo voy a preguntar a Rafael, porque él fue el que lo respondió. A ver, Rafael, Vale. ¿cuál es el pronombre personal de my neighbors? Pronombre personal de my... A ver. No, no tengo ni idea. A ver, ¿cuáles son los pronombres personales, Rafael? Yo. Y... We, y también de... It. Ajá. Ya no, no sería eso. A ver, los pronombres Y luego personales. están los she, he. Esos también son pronombres personales, así que no los podemos dejar de lado. Entonces, ¿cuál sería el pronombre personal de my neighbors? Sería de... M, no sé. Pronombre personal. A ver, le voy a preguntar a Tiffany. Tiffany, ¿tú sabes Okay. cuál es el pronombre personal de my neighbors? They neighbors. Ajá. Sería they neighbors. Muy bien. Entonces, my neighbors, el pronombre personal es they. ¿Por qué nos estamos refiriendo a un conjunto de personas en el que yo no estoy? They, ellos. My neighbors are very noisy. Mis vecinos son muy ruidosos. Entonces, en este caso, es they. El pronombre personal que se utiliza es they. Tenemos que saber cómo leer la frase con tal de saber cuál es el verbo to be y cuál es el pronombre personal. Entonces, en este caso, my neighbors, como podemos ver, neighbor, si le quitamos la S, significa mi vecino. Y si le agregamos una S al final, es mis vecinos. Entonces, refiriéndonos a mis vecinos, serían ellos, they. Y en este caso de abajo, exactamente lo mismo. Aquí se puede ver claramente que el pronombre personal es they y el verbo to be es are. Continuemos. Anaí Morales, ¿puedes ayudarme con la siguiente, por favor? Johan is you they. Disculpa. Johan is use they. Ok. Les voy a enseñar un poco de pronunciación. El nombre es John. John, en este caso el pronombre personal sí es is. Busy. Escuchen bien, con atención. Por favor, Gerson, apaga tu micrófono hasta que se te llame. Gracias. Entonces, como podemos ver, John is, esta palabra que se escribe busy, me da demasiada risa, se escribe busy, pero se pronuncia busy, busy. John is busy today. John is busy today. ¿Puedes pronunciarlo, por favor, otra vez? John is busy today. Muy bien. ¿Y cuál es el pronombre personal en esta frase? Busy. No, ¿cuál es el pronombre personal? Busy es la ocupación, está ocupado. Is. No, pronombre personal. A ver, vuelvo a repetir.
¿Cuál es el pronombre personal? ¿Sabes lo que es el pronombre personal? A ver, te lo voy a preguntar directamente. Anaí Morales, ¿cuáles son los pronombres personales? Los nombres personales son los que se dirigen a una persona. Muy bien. ¿Y cuáles son los pronombres personales que vimos en esta clase? These are him. Ya, muy bien. Esos son los pronombres personales. Entonces, ¿cuál sería el pronombre personal en esta frase? ¿De cuántas personas estamos hablando acá? De una. Ya, de una. Entonces, ¿cuál es? ¿Ella, él o eso? ¿Cuál de esas tres? ¿O es yo? ¿Cuál de esas cuatro? Él. ¿Y cómo se dice él en inglés? Y. No es I, es he con J, he, porque la H en el inglés sí se pronuncia. Entonces, he es el pronombre personal en esta palabra. ¿Por qué nos estamos refiriendo a John? John es un nombre de hombre, ya se sabe. Entonces, el pronombre personal es he. He is busy today. John is busy today o he is busy today. Se puede usar cualquiera de las dos. Puedes ponerla tanto con nombre como sin nombre. Ahora, continuemos con Gabriela Yumikinga. Teacher Barbara is teaching a class. Muy bien. En este caso, ¿cuál es el pronombre personal? She. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, como podemos ver, esta es medio larga, sí lo es. Ahora, teacher Bárbara, que es la ocupación, la profesora Bárbara is, está teaching, que significa enseñando, a class, a significa un o una, class, clase. Teacher Bárbara is teaching a class. Y el pronombre y el verbo to be que se utiliza es is, debido a que el pronombre es she. Nos estamos refiriendo a una sola persona femenina y está utilizando is como verbo porque es una sola persona precisamente. Continuemos con Gerson Calderón. Gerson. Estoy, pero espere, dije mi. Disculpa. Nos queda menos de un minuto en el Zoom. Lo que implica es que si se cierra el Zoom, debemos de volver a ingresar al link del Zoom para poder continuar con la clase. Por favor, Gerson, ¿vas a hablar? Gerson. My parents is sleeping. A ver, ¿cuál es el pronombre personal acá? Encuentra.